Hola, somos Lina y Dani. Y aquí te presentamos a La Familia Normal. ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrirlas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías. Hola, soy Lina y les traigo un nuevo video de Roblox con el Timo de Chicos. ¡Ale! ¡Ale! Y hoy vamos a estar jugando Weird Street Dad, pero ahora nosotros podemos convertirnos en el papá raro. Así que están listos para ser el papá raro, porque yo sí que estoy lista. Tengo que ser la mamá rara en esta casa. Así que chicos, no olviden dejar su like ahora mismo para más videos de este estilo. Suscríbanse tanto a mi canal como a los de los chicos, que se los dejo en la descripción. Y empecemos. Chicos, ahí estoy yo y me Pato. Voy a convertir en el papá Dani. Raro. Y encima Melina no le ha dado tiempo a entrar. Para. Y estamos Chicos, nosotros dos. No hay que explicar eso, qué es lo que le pasó a Meli. O sea, Meli se colgó y no entró cuando estaba la pantalla de carga. No, y ahora di la verdad, se quedó comiendo chocolate. Sí, es que estaba tan rico, perdón. Así que chicos, corre, Pato, corre. Dejen like para que Meli pueda entrar en la próxima ronda. No veo nada. Yo tengo linterna. No, ¿por qué cerré la puerta? No sé hacerlo de papá. Okay. Sos el peor padre malvado de todos. Que están acá durmiendo. Estamos durmiendo. Ok, me voy para abajo. No se ve nada. Prendo las luces. Ok, me quedo sin energía. A dormir. Apaga. Vamos, Pato. Voy a buscarlos, los voy a atrapar. Así que puedo poner trampas. No vas a atrapar a nadie. Pero ellos también te pueden poner trampas a vos. Sí. Así que sí, la banana, papá malo. Así te tiro un platanazo como en el Mario Kart. ¡Loco! ¡Me has movido! Si no he estado ahí, se acaba de llegar. Te juro que alguien me ha movido, Yo no soy, yo estoy durmiendo. ¿Pero si ustedes dos solos? Yo estoy durmiendo, pero estén atentos porque en cualquier momento puedo despertarme. ¿Ah, sí? Chicos, cuidado, ¿sí? Evelyn lo va a matar. Así que con cuidadito. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Nada, estamos haciendo cosas. ¿Ah, sí? ¿No te importa? ¿No te importa, papá raro? Sí, sí que me importa. ¿Saben por qué? No, no te importa. ¡No, Pato! ¿Dónde están? ¡Corran, corran! ¡Váyanse a dormir! Somos niños buenos. Estamos durmiendo. ¿En serio? Están durmiendo. Sí. Ándate, papá malo. Sí, a dormir, pequeño patito. Ok, ¿saben qué? No pasa nada. Vamos a volver, pero al menos les prendo las luces. Y les hago la vida un poco más complicada. A dormir. ¿Cómo hago para dormir? Chicos, tengo que esperar a que... Sí, tenés que esperar a que se te termine la estamina. Hola, Pato. Ay, no. Ay, no, chicos, no. ¡Lo va a agarrar! ¡No! Me cerraron la puerta y no los agarré solo por eso. No puedo creerlo que no los agarré. ¡Qué balarda! Solo qué porque me cerraron la puerta en la cara. Ya los voy a atrapar, van a ver. Estoy dormida ahora, pero... Quédense tranquilos, Dani. No tienen mucho tiempo. Voy a recargar el tanque. Anda a tomar agua, Pato, que te estás muriendo de sed. Me encanta porque Meli dice, voy a hacerlo sobrevivir, aunque me cueste porque no estoy ahí. Yo voy a cocinar uno extra de noodles, ¿vale? No te lo comas. Me lo voy a comer vale. yo. Que al menos ellos... No, Dani se lo puede comer ella. ¿Me lo puedo comer? Pues me lo guardo. Sí, lo puedes comer para tener más estamina. ¿En serio? Y no tener que dormir. Se lo diga, ¡gracias! ¡Gracias! ¡Ahora lo sé! Ok. ¡No! 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 ¡Arre alguien! ¡Arre a Dani! ¿Y por qué me quedé yo tirada en el suelo? Porque te tiré un plátano. Y por ese plátano también atrapé a Dani, creo, Sí, yo estoy vivo. ¿Cómo que? ¡Revivió! ¡Pero no revivas todavía! ¿Dónde estás? Ah, claro. Daniel, qué boludo. ¿Dónde estás? Que se me acaba de... ¿Dónde estás? ¡Escóndete! No, tengo que volver a dormir. Loco, que tengo hambre. Que estoy cocinando nunca. Ay, no sabía. Yo estaba buscándote por arriba y no te veía. Bro, y nunca pero más si te agarraba. Yo estaba cocinando mis noodles. ¿En serio? No creo. ¿Te lo creo. Que en algún momento no te había visto y te había... Yo pensé que te habías escondido o en algún lugar y habías subido. Te hago unos noodles, pollo. Cocinero. Enciende bien la candela. Che, pero eso es re trampa, lo de que se reviven, digo, por bro, algunos. Bro, deja de llorar. No. Está en 88 la energía. Tengo que dormir. Sí, acabo de recargar yo. Ay no. Chicos, váyanse a dormir. Para. Ok, me caí. Jaja, que te vi. Cuidado. ¡No!
volvió a caer. Pero loco, Pedro, tú sabes que la energía es diferente a lo del tanque, ¿verdad? La energía es que tienes que dormir. No puedes. Ve, yo lo sabía. ¿Qué? ¿Qué? Pensabas que la barra de energía era... La barra de energía es que tienes que dormir. Ay, Dios mío, no me lo creo. Y por eso gastaba... Ok. ¿Qué? Queda Dani nada más. ¡No! ¿En serio? ¿Otra vez? Ok, los voy a atrapar. No se preocupen. Ahora ya no pueden esconderse de mí. Así que los voy a atrapar a ambos. Loco, me has puesto una trampa. Está muy feo. Sí. ¿Qué? ¿Te atrapó? Me la he comido a propósito. ¿Ah, sí? ¡No! ¡Ay, no! No, ¡ay, no! No. ¡Curre! No, ¡curre! ¿No tienen oxígeno? ¡No oxígeno! ¡Ahora sí! Uy, ahora después lo ponemos, tranquilo. Ahora lo ponemos. Sí, total. ¿Cómo se prende la luz de esto? Ah, no te lo digo. Están jodidos, ¿eh? Que no. No le quiero decir nada, pero la cosa se está complicando. Ya que se no. Fue a dormir, hasta luego. ¿Cómo sabes? Voy a poner esto. Porque te estaba vigilando. Pero. ¡Ah! Listo. Apaga las luces. Drinkling glass. Me muero de sed. Listo. ¿En serio? Me parece que no se están manejando bien con la comida y todo eso. ¡El pato! ¡Que no sabía hacer las cosas! No lo sé. ¡Cocina, pato! Le voy a hacer pato a la pequinesa, ¿eh? ¿Ah, sí? Chicos, no tienen más oxígeno, ¿eh? O sea que ahora sí. Sí, claro, pero ¿por qué la has gastado él? ¡Ay, no! Pato, te van a matar. Pato, ¿dónde vas? ¿A dónde están? ¡Calla, calla! ¡Mogu! ¡No! ¡Ya no, loco! Agarré a Dani. ¡No! ¡Qué bien la hice! Y agarré a Pedro y gané la ronda. ¡Soy el mejor papá! Raro y estricto que hay. Chicos, creo, me parece que a Meli le tocó ser el papá raro. ¡No! ¡Se transformó! ¡Se transformó en el papá raro! Chicos, cuidado con Meli. ¡Hola, niños! ¡Hay que escapar! Paren. Tenemos que... What? ¿Y ese bus? ¡Chicos! ¡Ah, que hay que ir a correr! ¡Que los agarro! ¡Que los agarro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¿Quién me cerró la puerta, maleducado? Ahí está. Estamos durmiendo. Sí, estamos durmiendo. Estoy durmiendo. Tenés un plátano, no estás durmiendo. Estamos durmiendo. Ok, estoy chequeando, me voy. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! Ahora. Es el momento de levantarse. Ok, y ahora tenemos que hacer todo lo demás. Todo lo mismo. Esto va a estar complicado, ¿eh? Ok, tenemos que poner las trampas. ¿Cómo se pone todo? Listo. Sí, se puede poner un plátano. Sí, podemos ponerlo para que se caiga. Se ha quedado dormido. Espera, apaguen las luces. Chicos, que hay que cocinar. Toma agüita. Es verdad. Vamos a agarrar un vaso. No sé cuándo se va a despertar. Cocina primero, Eve. Pero tarde, ya estoy poniendo el agua. Porque es verdad, no tengo hambre. Tienes que comer. Sí, bueno, no me di cuenta. A ver, se mueven, por favor. Ahí está. No, tardan un montón en cocinarse. Vale, yo te estoy haciendo uno, Evelyn, te estoy haciendo uno. ¿En serio? Listo, te echo uno, sí. Gracias. Listo, yo de mientras voy a recargar el generador. Puse esto por acá. Yo estoy bebiendo agüita. No sé cuánto tiempo tenemos, pero yo creo que habría que ir yendo para la habitación. Yo creo que hay que ir arriba, sí. Sí, yo voy para arriba. Ay, creo que se va a despertar. ¡No! ¡Hola, niño! ¡Se levantó! ¡Duerman! ¡No los agarro! Okay. ¡Maldita sea! ¡No los agarro! No nos agarro, no nos agarro. Ok, chicos, yo tengo sed, ¿eh? ¿En serio? No sé, tengo esto. No, sí, no pasa nada. Ahí está, pero es que tengo sed. Vamos a cocinar, creo que tenemos que cocinar. Ay, no, Melina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, me caí! Sí, te la troleo. Te ha troleado. ¡Vengan para acá! ¡Pero Pedro! ¡Te la comiste, Evelyn! ¡Te la comiste! ¡Te la comiste! Pero no nos atrapo. Que los voy a atrapar, ¿eh? No puede ahora ser. Ahora sí, chica, ahora sí, se fue a dormir. ¿Se fue de verdad? ¿Estás seguro? Sí. Ahora sí está dormida, No ha escuchado. Okay. ¿Pero por qué apagáis las luces? Yo puse para que no gaste energía, que si no nos quedamos sin cosos. Pero yo no veo un pimiento. Pero pone la linterna con la F.
Ah. Ahí dice, ¿no? Ahí está, sí. Con la F. F, claro. Ah. ¿Ves? Muy bien. No era el único. Está aquí. Oh, no, 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 no. Estamos en problemas. Hola, Dani. Yo me voy. ¡No! ¡A mí me atrapó! ¡Qué asco! Chicos, revividme, loco. ¿Se puede? Revividme. Hola, ah, si gasto, si gasto Robux, revivo. Solo una vez. ¿En serio? Hala, Melina, toma. Yo creo que tengo sed. ¿Cómo que reviviste? ¡Mocoso! Los voy a matar a todos, ¿eh? Ya quisieras. Ya quisieras. A ver. Me voy a dormir. A ver, vámonos. Tengo sed. Tengo sed. Pónganse la linterna. Dejen de prender las luces porque vamos a estar en problemas. Ahí listo, está. Listo, sí. Tranquila. No nos queda más de esto de gas, ¿eh? En serio, ya. Y es la una. Pero, ¿cómo? ¿Pero cómo has gastado todo el gas, hijo? Lo tengo que recargar tres veces. ¿Por qué? ¿Cómo lo vas a recargar tres veces? ¡Ay, no! Eso ay, tiene no. que aparecer cuando tenés que recargar. ¡Claro! Y estaba todo al 20, al 4, cada vez que he recargado. El pato no sabe controlar la luz. ¡Ay! Y encima viene. ¡Hala! ¡Evelyn, vení para acá! ¡Pero qué pasa! ¿Qué? ¡Me caí! ¡Me pusiste la banana y me caí yo! ¡No puede ser! ¿Te ha matado? ¡Me mató! ¿Ves cómo vas esto rápido, Dani? No, pero si rápido, tenía 98, ahí, estoy muerta, pero los veo desde el más allá, ¿ok? Cocina, Dani. Que sí, que estoy cocinando. Ay, y encima no. tengo... ¡Que me voy a... ¡Que me muero de sed! Chicos, pongan sus... prioricen lo que... Ay, no, nada, no. Que ya se despertó. Para, no, que para, yo para. Necesito agua. ¡Ay! ¿Quién me tiró una banana? ¡Listo, no! ¡Me ha atrapado! ¡No, Dani, no, no, Dani, corre, que... no! Te juro, Dani, que estaba no. corriendo. Tenía el vaso de agua en la mano. Chicos, me tocó otra vez. ¿Otra vez? Paren, vamos a poner una regla. Una regla. ¿Qué? No está permitido revivir. Sí, hombre. No, de verdad. Mejor, porque no quería gastarme Robux. Bueno, listo. Está prohibido revivir. Tienen que intentar ganar, pero como viene la cosa. Pero recuerda que la energía es que tienes que dormir. Hola. Vale. Estoy chequeando. Sí, están durmiendo. Mis niños están durmiendo. Muy bien, se portan bien mis niños. Yo no soy tu niño. Bueno, al parecer sí. Por las dudas no estoy levante. ¡No salga! ¡Dormí! ¡Que está despierta! Con cuidado. Ahora sí, corran. Voy a, ya estoy durmiendo. Así que, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Les puse un jumpscare yo. Yo dije que yo no hice nada. Les puse un jumpscare, lo que es esto de que les aparezca en pantalla. Para que los asuste. Pero yo no fui, ¿eh? ¡Ay! Fue Dani. ¿Qué? Que me le puede quedar puesto Pedro, creo. No. O alguien me lo he puesto a mí mismo o algo. Les aparece a todo. Ay, cuando no te pones eso, les aparece a todos, a vos incluido. Bueno, no, a ver si puedo atraparlos o no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que voy a poder atraparlos? No. ¿En serio? Sí. Sí. Yo creo que sí, pero ahora estoy durmiendo, así que tengo que recargar energías, sí, ¿viste? Tened cuidado, chicos. ¿Ves? Ya, bien, ya atrapa a Meli. No. ¿Dónde están? ¿Están todos acá? No. Falta ¡qué boluda! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Nada. No, pero nada ves, Evelyn, en serio. Mira, entra de nuevo. ¡Ay! La atrapé sin querer. ¡Pero va que sube, Meli! ¡Va que sube! Estaba, te juro, no te encontraba, ¿eh? O sea que, de verdad, hubieras... ¡No me pises! No dejaron comida. Yo me quería robar su comida. ¡No! ¿El oxígeno, Dani? Meli ya está fuera de juego. Lo hago yo. A ver si los demás pueden sobrevivir o no. Yo los veo complicados, ¿eh? No quiero decirles nada, pero... Pues yo me veo bastante bien, ¿eh? Yo me veo bastante sobreviviendo. Yo me veo bastante superviviente. ¿Sí? Bueno, les digo algo, yo sabía que no iba a vivir. Lo que pasa es que, claro, ahora el papá este se puede comer mis cosas. Eso no está bueno. Si lo dejas ahí en la mesa, yo lo siento. Puedo comérmelo. Claro, bro. Está feo eso. No está bonito eso. Chicos. Uy. A dormir. Chicos. Ok. ¿O dónde están? No están acá.
Vamos a buscar a mis niños. ¿Dónde están mis niños? Pedro, ¿viste la jugada maestra, verdad? ¿Qué? ¿Dónde estás, Daniel? ¿Dónde estás, Daniel? Te puse un plátano para que te cayeras y te lo esquivaste. Sí, sí, lo esquivé a propósito. Pedro murió, quedás solo vos, ¿eh? De hecho, no te vi en todo el momento, no sé dónde estabas. Nada, nada, tranquila. Yo hago, hago lo que puedo. Pedro sabe dónde estaba perfectamente. ¿Dónde estaba? Sí, no te he visto. ¿Dónde estaba? No te lo veo. El garage. Yo soy de garaje, lo siento. ¡Melina, loco! ¡Loco! 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 ¡Hubiese ganado! ¡Hubiese ganado! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Pero qué asco! ¡No se lo hubiese imaginado en la vida, loco! ¡No se lo hubiese imaginado en la vida! ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? ¿Dónde estás? ¿Estás acá? No estás acá. ¿Dónde estás? ¿Qué? Hola. ¡Ay, no! ¡Gané! ¡Gané! ¡Plátano! ¿En serio? Bueno, lo que importa es que gané. Así que, chicos, mientras estamos acá y nos ponemos a bailar con el papá, les digo que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse. También suscribirse a los canales de los chicos, que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau!